Amigos de Noticel, continuaremos con un patrón de tiempo muy estable, caluroso. La bruma aumenta mañana significativamente y de hecho para el fin de semana, menos mal que tenemos esa onda tropical el sábado que va a ayudar a aumentar la humedad y la distribución de lluvias en gran parte de la isla, aunque van a ser más frecuentes y un poco más fuertes a través de sectores del interior y noroeste. Pero fuera de eso, las posibilidades de lluvia en los próximos días son escasas. Concentradas entre sectores de Utuado hasta la zona de Mayagüez, Aguadilla y pueblos vecinos, donde cada tarde se están emitiendo advertencias de inundaciones urbanas. Los índices de calor van a estar por encima de los 100 grados. Hoy prácticamente en nuestras costas y valles lo que estábamos viendo eran temperaturas en el orden de los 90 grados e índices de calor de más de 100 grados. Así que tiene que cuidar su salud respiratoria, cardiovascular, ante estos eventos extremos de calor. Y continuando mañana con la bruma del Sahara, que va a estar en mayor concentración sobre nuestra zona. En el mar, tenga precaución, hay un comunicado de corrientes marinas, de alto riesgo de corrientes marinas a través de la zona central y norte de Puerto Rico, pero también las olas aumentan de 4 a 6 pies mañana porque el viento aumenta de velocidad hasta 20 nudos. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.